Las desavenencias con el gobierno de Nicaragua hizo que el boaqueño Julio Ampié Machado no tuviera otra opción que exiliarse y buscar oportunidades en Estados Unidos, pero no pudo llegar a su meta. Él, junto a su familia, fueron secuestrados por un supuesto cartel en México. Su madre y su hermano se encuentran angustiados, puesto que les están pidiendo una suma importante de dinero para dejarlos en libertad. Se tuvo que salir, se tuvo que ir con su familia. No podía trabajar, no estaba en paz aquí, no tenía paz aquí adentro, y como pudo recogió para ese viaje y se fue con la familia. Iba para allá, para el norte, con su familia. Fue capturado en México, secuestrado en México. Lo que sabemos que lo tienen un cartel de México y piden un rescate de $22,000. No hemos podido reunir esa cantidad de dinero. La gente que está en el exilio, afuera del país, está apoyando, ha hecho campañas y han recolectado dinero. Y por ahí hemos venido recogiendo, ya a esta gente ya se le ha mandado dinero, $14,000 se les ha mandado. Nosotros pues hemos podido vender algunos animalitos, para poder recoger de parte de nosotros algo. Creo que es un dolor tan grande, tan fuerte, lo que toda madre pasa, pues, peormente en esta situación. Ajá. Que me le den apoyo, que me le den el asilo. Y que si pudieran también pedir a la esposa que se vaya con sus niñas. Como madre uno se imagina lo peor, pero con la fe en Cristo, que nunca debemos de fallecer, esperando en Dios que haga ese milagro y que me lo entreguen a mí. Claudia Vargas, representante de la Fundación Arias, explica que la situación del exilio de nicaragüenses, al menos en Costa Rica, se ha vuelto muy preocupante tras la nueva ola represiva del gobierno de Nicaragua. Los años en los que mayor población se reporta es entre el 2018 y el 2019. En el 2020 se incrementa un pequeño bajón, ¿verdad? Nosotros podríamos identificar estos flujos migratorios asociados a las olas represivas del 2018, la operación limpieza, y luego en el 2019 algunos indicios de las represiones selectivas. Y volvemos a tener un pequeño aumento a partir de los meses de mayo, junio y julio, que nuevamente hay una nueva arremetida política, ¿verdad?, en contra de los líderes opositores y las organizaciones de la sociedad civil, y logramos ver nuevamente un incremento en los últimos 3 meses de solicitudes de refugio. La situación de los solicitantes de refugio acá en Costa Rica es bastante crítica. Se está pasando por una situación humanitaria, como siempre, ¿verdad? Ha habido el cierre del COVID, también ha dificultado mucho la documentación de los casos y ha hecho que Migración trabaje más lentamente durante el año 20 en la aprobación de refugios. Y esa parte de obtener tu carnet y tener la formalización no solamente te funciona para tener accesos plenos a algunos derechos, también le sirve a uno desde la parte emocional como el reconocimiento a esa persecución y a ese reconocimiento como víctima. Costa Rica, Panamá, Europa y México son los principales destinos de exilio de los nicaragüenses. Gran parte de ellos decide irse de forma irregular. Marcos Medina, Noticias 12.